Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Alabamos y bendecimos su nombre. Quisiera reflexionar brevemente, pero más deseo orar en esta mañana por las peticiones de cada uno, pero especialmente por esta situación que cada día se pone peor, que es esta bárbara guerra que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania, dos pueblos hermanos. Y honestamente, a pesar de que la Escritura nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, estando tan distantes en este continente de América, pues como que cuesta trabajo a veces tomar conciencia de lo que pasan y sufren otros pueblos. Y honestamente, ninguno de nosotros está exento de ser afectado por esta guerra inhumana donde tantas vidas se están perdiendo y donde hay muchos de nuestros hermanos cristianos, incluso nazarenos, que están en peligro de perder sus vidas, están viviendo en los refugios. Acabo de recibir un escrito de parte de nuestro superintendente que nos llega de esta región y pues es muy largo, pero lo voy a poner en la iglesia hoy en el mural y quisiera que dedicáramos tiempo para leerlo los hermanos de la iglesia y podamos sensibilizarnos un poco más con esta situación. Que Dios tenga misericordia y compasión de todos los inocentes y que guarde a su pueblo. Es algo complejo, es difícil, y las oraciones nuestras no son en balde. Siempre que oramos a Dios, confiamos y esperamos en Él, de alguna manera el Señor responde a nuestras oraciones y tiene misericordia. En esta mañana no podemos decir que este conflicto no nos afecta, que este conflicto es ajeno a nosotros. Realmente puede afectar a todos y directamente, porque indirectamente ya nos está afectando. Pero directamente pudiera ser, porque si este señor Vladimir Putin sigue intentando recuperar los territorios perdidos, porque realmente lo que está allí en la mente de Rusia es recuperar aquellas repúblicas que se independizaron y que ya no forman parte del antiguo imperio soviético. Y en este afán de recuperar esos territorios por la ambición de poder, pues van a sufrir mucha gente. Y allí, en esas naciones, hay muchas personas inocentes y están también nuestros hermanos en la fe que necesitan de nuestro apoyo, no solamente a través de la oración, sino a través de lo que podamos enviar. La Iglesia de Nazareno está presente y está haciendo llegar estos recursos a nuestros hermanos allá. Y queremos poner nuestro granito de arena también para poder ayudarles. Yo quisiera en esta mañana, para no perder la costumbre de estas hermosas fábulas que estamos compartiendo, hay una fábula que nos puede ayudar a pensar un poco en lo que estamos diciendo. Y se trata de la fábula del ratón y la ratonera. Esta fábula cuenta de un ratón que estaba mirando por un agujero de la pared de la casa donde él vivía, una granja, y el ratón ve al granjero y a su esposa que estaban abriendo un paquete. Y el ratón pensó, ¿qué tipo de comida habría allí? Como siempre, ¿verdad? Los ratones golosos. Pero cuando él ve
que el granjero abre el paquete, se quedó aterrorizado, porque no había ningún tipo de comida. El paquete contenía una enorme ratonera, una trampa para cazar ratones. Y el ratoncito enseguida fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. Hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Nuestro amo ha comprado una ratonera, una ratonera. Estaba el pobre ratón dando voces allí. Y la gallina estaba cacareando y escarbando, buscando sus gusanitos, pues carecía de completa empatía. Y cuando levantando la cabeza le dijo al ratón: discúlpeme, señor ratón, ya entiendo que es un gran problema para usted que haya una ratonera en la casa, mas no me perjudica a mí en nada, así que no me incomoda para nada el hecho de que haya una ratonera en la casa, así que deje de gritar. El ratón fue hasta el cordero, ya que la gallina mostró ese espíritu. Entonces fue a ver al cordero y le dice: hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Y el cordero le dice: discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer. Yo no sé otra cosa que orar, lo único que pudiera hacer. Quede tranquilo, el señor será, el asunto será recordado en mis oraciones, le dijo el cordero al ratón. Entonces el ratón se dirigió entonces a la vaca y le dijo: vaca, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. ¿Una ratonera? ¿Pero acaso estoy yo en peligro con una ratonera? Pues pienso que no. Entonces el ratón volvió para la casa. Estaba cabizbajo, triste y abatido, pero decidió encarar el asunto de la ratonera. Aquella noche, antes que el ratón hiciera nada, se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. No saben lo que sucedió, pues la mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado en la oscuridad. Ella no vio la ratonera y quedó atrapada la cola de una cobra venenosa en la ratonera. En este momento, pues, ella que estaba allí curioseando, pues la cobra muerde a la mujer. Y el granjero inmediatamente, al descubrir el asunto, se llevó a la mujer al hospital. Se la llevó y la atendieron, pero regresó a la casa con mucha fiebre. Y bueno, como ustedes saben, cuando una persona tiene fiebre, lo mejor que se le puede hacer es un buen caldo de gallina. Entonces, el granjero fue y buscó el cuchillo y fue a buscar a la gallina y le arrancó la cabeza para hacer una sopa de gallina para su esposa enferma. Pero tristemente la enfermedad continuó, la fiebre continuaba. Y entonces los amigos y los vecinos vinieron a visitar a la mujer para brindarle su apoyo y darles alimentos. Y como había un buen grupo de personas en la casa, el granjero se vio obligado a ofrecerles comida. ¿Y qué hizo? Pues fue y mató al cordero. Pero la mujer no mejoró hasta que terminó muriendo. Mucha gente fue al funeral, como era de esperarse. Y el granjero entonces nuevamente se vio obligado a ofrecer alimento para todas aquellas personas y lo que hizo fue ir y matar a la vaca para preparar de comida a todos. Bueno, esta fábula lo que pretende enseñarnos es lo que decía al principio. ¿Qué puede representar para nosotros de peligroso que haya una guerra en Ucrania? O que estén sucediendo, las cosas que están sucediendo lejos de nuestro país, aquí, en esta nación que nos ha acogido. ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Cómo me puede afectar? Bueno, definitivamente,
si nosotros tuviéramos ese pensamiento, deberíamos ponernos a pensar en esta fauda. Y pensar que no estamos ajenos, o no debemos estar ajenos a ninguna de estas situaciones. No tan solo por el peligro que pudiera representar para nosotros, sino que en el caso nuestro, como fundamento de todo, tenemos la responsabilidad de sufrir con los que sufren. Y pues la única forma que tenemos hasta ahora es orando y aportando de nuestro dinero para ayudar a nuestros hermanos en Ucrania. Por eso, hermanos, la próxima vez que pensemos de que tal cosa no tiene nada que ver conmigo, pensemos las dos veces, porque nos puede pasar lo que le pasó a la gallina, al cordero y a la vaca. La ratonera no representaba un peligro para ellos de primera mano, pero la ratonera complicó de tal manera las cosas con aquella víbora que muchos salieron afectados. Pues si este hombre sediento de poder, Vladimir Putin, invade a otros países, otras de las antiguas repúblicas soviéticas, muchas de ellas pertenecen a la OTAN, y podría desencadenarse una guerra mundial, un conflicto donde casi todas las naciones del mundo participen. Y bueno, pues no debemos en ninguna manera sorprendernos ante estos hechos, porque conocemos que las escrituras hablan de todo esto y tienen que cumplirse, pero que no nos agarra a nosotros impasibles e indiferentes, sino que derramemos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, intercediendo por nuestros hermanos, por todos aquellos inocentes que están perdiendo sus vidas. Oremos por las viudas, los huérfanos de este conflicto. Las madres, como dice aquí, está escrito, las madres rusas que están perdiendo a sus hijos, y las madres ucranianas. En fin, hermanos, hay mucho con lo cual podemos pedir a Dios. Oremos por nuestro hermano Trino Jara, que está ministrando en estas regiones. Que Dios le guarde, que Dios le use. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar en esta mañana. Y hagámoslo con toda la fe, toda la confianza de que a pesar de estas tragedias, Dios se glorifica en la vida de aquellos que le sirven. Oremos por las familias cristianas, entre ellas nazarenas, que están en estos refugios, que solamente pueden salir un momentito cuando antes que venga el toque de queda, pero vivir de estar ya en un refugio es suficiente sufrimiento. Vamos a orar. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar reverentemente al trono de tu gracia, Padre, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta mañana, más que todo, Señor, queremos interceder por esta situación tan vergonzosa que se está dando allá en Europa, Señor, con los enfrentamientos de dos pueblos hermanos, donde, oh Señor, la avaricia, el poder ciega a los hombres y actúan haciendo cosas que son muy lamentables y donde vidas humanas inocentes se pierden. Oh Dios eterno, te suplicamos, por favor, que en tu ira te acuerdes de la misericordia. Sabemos que tú no eres el autor de esta guerra ni de ninguna otra. Pero, Padre, son situaciones que tú has dicho en tu palabra que ocurrirían. Y queremos rogarte que, a pesar de que estos hechos son inevitables,
tú puedas tener compasión y misericordia de todos, especialmente, Señor, de los inocentes, los que no tienen que ver con el conflicto y que están allí y que les sorprende, Señor, esta guerra y las bombas y los tiros caen sobre ellos. Dios mío, ten misericordia de los que han perdido sus vidas y de sus familiares, Señor, que hoy lamentan la pérdida de sus seres amados. Los inocentes niños sabemos que están contigo, pero los que quedan sufren amargamente. Mira, oh Señor, cómo muchos de estos están incluso emparentados, como el caso de esta mujer cristiana, nazarena, que es rusa y su esposo es ucraniano, y cómo tienen que ver el sufrimiento de sus pueblos. Dios eterno, compadécete, Señor. Cuida a tus hijos, a nuestros hermanos cristianos que están, Señor, en esos refugios. Guarda sus vidas y permite, Padre, que esta guerra sin sentido pueda terminar pronto en tu misericordia, Señor. Permite que las situaciones cambien y que tú permitas que de alguna manera el esfuerzo internacional haga que este hombre detenga, Señor, su mano ambiciosa, sedienta de poder y de sangre, Señor, de sus propios hermanos. Ten misericordia, Padre Celestial, y permite, Dios mío, que la situación cambie, que tus hijos allí estén seguros. Guarda sus vidas, Padre Santo. Si alguno de ellos, Señor, tiene que perder su vida por la defensa de su patria, Dios, ayúdales, dales fuerza y valor. Como este hermano que cuenta el escrito, Señor, que tuvo que decidirse a agarrar las armas para defender a su patria. Pues, Señor, todas estas cosas se ven allí y en cualquier lugar donde haya un conflicto de esta naturaleza. Te rogamos por los líderes de nuestras iglesias, los pastores, los superintendentes, los misioneros como nuestro hermano Trino Jara. Padre Santo, que ellos puedan en este tiempo de crisis tan difícil ser un apoyo, ser un sostén, un instrumento de tu paz para traer consuelo y fortaleza a las vidas que están siendo dañadas, Padre, que están sufriendo directamente las consecuencias de esta guerra. Ten compasión, Señor. Y permite que tanto la Iglesia del Nazareno como todos los que hacen un esfuerzo para ayudar, Señor, lo puedan hacer con todo su corazón, sabiendo, Padre, que tenemos que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, Señor. Padre, en esta mañana también ruego que tú te acuerdes de las peticiones de mis hermanos, Señor. Que tú seas obrando con poder en cada situación. Rogamos por los enfermos y pedimos en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano sanadora y traigas alivio, Señor, a la vida de mis hermanos. Te pido por cualquier necesidad financiera o de trabajo o emocional, aún espiritual, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que el mover de tu Espíritu Santo traiga a ellos la respuesta que necesitan, la fe para esperar en ti, Señor, y saber que tú estás obrando en favor nuestro. Te alabamos en esta mañana, te bendecimos, Señor, porque tu nombre es digno de honra, de gloria, de alabanza. Y a ti, Señor, nos rendimos. A ti ofrecemos nuestras vidas, nuestras oraciones, Padre, para que tú escuches el clamor de todos los hijos tuyos que están intercediendo, no solo por esta situación en Rusia y Ucrania, sino en todos los conflictos que hay en este mundo. Guarda tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, amados hermanos, por haber escuchado. Y recordemos esta fábula, que nunca pensemos de que el peligro de otro no tiene nada que ver con nosotros. Seamos empáticos, identifiquémonos a la gente en su dolor, que ellos vean que estamos verdaderamente interesados en ellos. Estaba ayer, bueno, mi esposa me compartió, como le llaman a ellos, un meme, que si bien causó risa en un momento, después nos lleva a la reflexión. Y el meme decía algo así: están orando por la paz en Ucrania y están fajados unos con otros en sus iglesias. Y realmente a veces descubrir esa verdad pues es doloroso, ¿no? Pues que vamos a estar orando por la paz en un lugar tan distante cuando en nuestra propia iglesia estamos, como dice el apóstol Pablo, que cuidado no estén como perros y gatos, no se muerden unos a otros, no sea que se consuman unos a otros. Y bueno, eso pudiera ser, no estoy diciendo que sea una realidad, pero pudiera ser. Asegurémonos de estar nosotros en paz con Dios, viviendo las vidas que a Dios le agrada, para que entonces podamos hacer o ser una influencia en otros lugares. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, hermanos, y que tengan un lindo día. Dios les bendiga. Amén.